sin mencionar a Zempoala, es como no conocerla. Aquí, en el lugar de las 20 aguas, en el municipio de Úrsulo Galván, nace lo que hoy es México. Estimado Presidium, con su permiso, me llena de mucho orgullo, compañeros del Cabildo, amigos, colegas, presidentes municipales y todas las personas que el día de hoy nos visitan a esta hermosa tierra. Me llena de mucho orgullo y satisfacción poder decir que aquí, en 1519, se forja lo que hoy es México. Venían del otro lado del continente, del otro lado del mundo, en otro continente, y llegaron a esta tierra, donde conocieron en quienes creían, cómo vivían, cómo vestían, qué comían. Conocieron también la constitución política en aquel entonces, o cómo se constituía políticamente México. Y bueno, lo demás es parte de la historia. Por eso hoy, gracias al gran esfuerzo y el gran apoyo del señor gobernador del estado de Veracruz, a quien le envío un cordial saludo y mi más profundo agradecimiento por darnos la oportunidad de seguir proyectando la hermosa cultura que tiene Veracruz. Y hoy, aquí en el municipio de Úrsulo Galván, quiero extender ese saludo y le quiero pedir un gran aplauso donde quiera que se encuentre al señor gobernador del estado de Veracruz por darnos el soporte y el respaldo de hacer posible este gran festival. En su segunda edición, el Festival Zempoala, Encuentro de Culturas, Ritmo y Alegría, nace con ese propósito, seguir promoviendo este gran lugar. Zempoala hoy es la cuna cultural de México. Muchísimas gracias a todos. El municipio de Úrsulo Galván los va a recibir, como siempre, con los brazos abiertos. Como se dice en náhuatl, se dice Tlaxcamati. En totonaco, Pazcacatzini. Y en español se dice muchas gracias. Muy buenas tardes. Aquí es su casa.
y en el Cabildo la confianza depositada en el pueblo del municipio de Úrsulo Galván. Para donde quiera que sea, señor gobernador, muchísimas gracias. Y quiero que me ayuden a enviarle un cordial saludo y un aplauso al señor gobernador por ese apoyo que nos ha brindado al pueblo del municipio de Úrsulo Galván. Al honorable Cabildo, que el día de hoy me acompaña, el regidor tercero, el regidor segundo, la regidora primera, que el día de hoy nos acompaña con mucho gusto y obviamente y a todos los que hoy han hecho posible este gran festival. Más de 2,000 artistas participaron en esta segunda edición del Festival Zempoala, Encuentro de Culturas, Ritmo y Alegría. Para todos los que han hecho posible este gran evento, la Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz, al maestro Iván Martínez, a mi amigo Héctor Aguilera Lira, su secretario de Turismo, a todo su equipo de trabajo y a todo el equipo del H Ayuntamiento que han hecho posible, a los artistas locales que el día de hoy se acaban de bajar, mis respetos para todos. En Úrsulo Galván tenemos mucho talento, en Veracruz tenemos mucho talento y creo que el día de hoy este gran festival deseo de todo corazón que se quede para siempre. Esa ha sido una de las cuestiones más importantes que hemos hecho como Cabildo a través y del gobierno del estado de Veracruz, platicando ayer con el señor gobernador, le daba mi agradecimiento y me dijo: alcalde, yo ya le cumplí. Y yo también les digo a ustedes que les hemos cumplido. Sigue el siguiente año, va a haber un relevo en el gobierno del estado. En el primer momento que tome posesión la gobernadora del estado de Veracruz, vamos a ir a hacer la gestión para hacer la tercera edición del Festival Zempoala, Encuentro de Culturas, Ritmo y Alegría. Y esperemos que todos ustedes nos puedan seguir acompañando en este gran pueblo, porque además de eso, quiero que sepan que el objetivo de este gran festival es rescatar la cultura y la importancia histórica que tiene el municipio de Úrsulo Galván. Aquí nace México culturalmente hablando. Aquí, aparte de haber hace 500 años, aparte de que hubo un encuentro interlingüístico, hubo un encuentro cultural. Aquí se gestó la cultura de lo que hoy es México. En el municipio de Úrsulo Galván nace México culturalmente hablando. Fue en Zempoala, lugar de las 20 aguas. Muchas gracias por todo y que este aplauso sea para todos los que han hecho posible este gran festival, artesanos, artistas, colaboradores y todo el público que el día de hoy nos acompañó. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, que viva el municipio de Úrsulo Galván, que viva Zempoala y que viva nuestra gente.